parte de un proceso de puesta en valor del sistema ferroviario argentino que ha decidido la presidenta. En este caso estamos visitando este obrador en Maswich, que es muy importante porque es uno de los 11 obradores que está en la traza que va desde Buenos Aires hacia Rosario. En este caso vemos que hay un adelanto de la obra de un 90% sobre la vía ascendente, incluso también un proceso de puesta en valor de las estaciones que van en este caso desde Bancalari, incluyendo Bancalari, Pacheco, Maswich y Escobar. Los dos obradores que están en esta, en este tramo, en esta traza, digamos, tienen aproximadamente 86 kilómetros de renovación de vía ascendente y descendente por un costo aproximado de 500 millones de pesos. Como ustedes saben, nosotros necesitamos tener mejorada toda la infraestructura ferroviaria, sobre todo las vías, para incrementar la frecuencia. Cuando terminemos las dos vías, que calculamos que va a ser a mitad de este año, vamos a poder programar una frecuencia desde Escobar hacia la capital federal de 12 trenes diarios y, por supuesto, siendo compatible con 5 trenes diarios que están previstos hacia la ciudad de Rosario, que está, digamos, tenemos pensado arrancar en marzo. Así que para nosotros es muy importante, porque vuelvo a repetirles, un proceso integral de renovación del sistema ferroviario que también incluye en este caso la puesta en marcha a partir del 27 de enero del ramal eléctrico que llega hasta Ballester, que es José León Suárez Retiro, con trenes todos 0 kilómetros.